Bueno, al menos aún no le han cortado el teléfono. A ver qué tal. Paz y amor. Ringo, soy yo, Paul. ¿Paul? Paul McCartney. No me suena. ¿De los Beatles? ¿Bajista? ¿Menos feo que tú? ¿Tocamos juntos durante 10 años? Ah, sí, perdona. Tengo tan superada esa etapa de mi carrera artística. ¡Jo, hace años que no sé nada de ti! Ringo, te saludé por la calle hace 2 días. Es más, vivo a 3 casas de ti. No me jodas. ¿Esa viejecita adorable de la esquina eres tú? Bueno, al grano, Ringo. Necesito que firmes tu autorización para sacar la versión remasterizada de nuestros discos. Esta semana no había titular de los Beatles en la prensa, así que he pensado que era el momento. Ajá. ¿Qué opinan los otros tres? ¿Qué tres? Los Beatles. Ringo, éramos 4, no 5. Ah, vale, ¿qué opinan nosotros dos? Están muertos, Ringo. ¿Tú no estabas muerto también? ¿Que por eso salías descalzo en el Abbey Road? Mira, firma la autorización y deja de una vez el SD, ¿vale? Te envío el contrato por fax. ¿Por fax? Joder, nunca saliste de los 60, ¿verdad? Que te calles, puta cachimbandante. Vale, vale. Ah, y dime qué te parece este texto para la nota de prensa. Casi 50 años después, los Beatles siguen tan unidos como el primer día por los lazos de su sólida amistad. ¿Te gusta? Está bien, pon que ojalá Mike hubiera vivido este momento. ¿Mike? Sí, el morenito que era el líder del grupo. ¡Eso eran los Jackson 5, Ringo! ¡Somos los Beatles! ¿Que somos qué? Un momento, ¿con quién hablo?